Hola a todos chicos, soy DejaE360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más aquí en el canal. Y bueno, pues hoy estamos en un vídeo muy importante en esta serie porque, bueno, pues en este vídeo va a estallar probablemente la... Bueno, probablemente no, va a estallar lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Estamos ya en junio del 39, todavía no les han quitado los sudetes a Checoslovaquia. Y bueno, Akar acaba de quitarle Memel, que es esta provincia, a Lituania. Que por cierto es uno de los países más pobres de Europa. Bueno, más pobres, sí, es uno de los países que más problemas tiene dentro de Europa actualmente. Y bueno, pues chicos, nosotros de momento ya tenemos casi... Bueno, tenemos 60 unidades, cosa que está muy bien. Empezamos con 41. Y actualmente, pues bueno, tenemos que ir haciendo algunas cositas. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que vamos a entrenar un par de columnas, bueno, unas tres columnas de... Bueno, espérate. Vamos a entrenar unas 10 columnas de milicianos, ¿vale? Pero solo 10. Y vamos a hacerlo muy rápido, más que nada porque me viene muy bien. Quiero meter... Bueno, de hecho, ¿sabéis lo que os digo? Que este ejército de centro, vamos, este ejército, perdón, va a ir aquí. Porque son buenas columnas, que tienen incluso artillería, si no recuerdo mal. Bueno, creo que la habíamos quitado, lamentablemente. Muy bien. Vale, ahora parece ser... A ver si por favor dime que sí. Nada, de momento, nada. Tenemos más fábricas, pero volvemos a lo mismo. No podemos... No hay fábricas asignadas, digamos, a construir. Uf, vale. Bueno, de momento, a ver si... Creo que ya con este evento ya sí que voy a poder construir o hacer algo. Así que nada, ya con estas divisiones voy a meter, bueno, pues unas 7 aquí, o sea, 7 en África y para, digamos, luchar contra Italia. Y luego probablemente, pues aunque sean columnas de milicianos, bueno, los italianos saldrán despavoridos en cuanto nos vean. Ya, Guadalajara 2, cabrones, y encima en África, en vuestro territorio, ¿ahora qué, eh? En fin, de momento, aunque sea agosto, todavía no se ha reclamado los sudetes, así que, en fin. Tenemos aquí 32. La verdad es que es una cosa que no me está gustando absolutamente nada porque, bueno, aunque el PSOE ahora mismo tiene bastante menos... Bueno, ha perdido 3 escaños, técnicamente, o 3, un 3%. El progreso del Partido Democrático, la verdad, que es bastante penoso. Me da la sensación de que, bueno, Alemania... no, mierda, prepararse para invadir Francia. Pues vaya. Muy bien. Vale, acabamos de ganar más, perfecto. Y ahora en cuanto... Y ahora me parece ya que ya no va a saltar ningún otro evento. Pero bueno, ya están haciendo los eventos estos. Alemania ya digo que me está preocupando un poco porque claro, está todavía le quedan unos días. Así que veremos a ver si me puedo... Es que ya no voy a poderme, ya no me da tiempo. Ya se va a formar primero la Segunda Guerra Mundial antes de que yo pueda hacer nada. Así que esto es un poco lo que hay. España va a participar un poco como potencia... como potencia un poco importante, vaya. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Si no, pues lo que voy a hacer... Seguramente, o sea, en este episodio se van a ver muchas cosas y viendo esto os contaré, pero es posible que haga la guerra, intente ganarlo lo antes posible y haciendo todos los enfoques que, digamos, yo pensaba que iban a ser buenos, ¿sabes? Dejándome de hacer los de los aéreos y todo eso, ganando poder político, metiendo, digamos, quitando ya en la propia guerra a la gente de, o sea, poniendo al Partido Democrático y haciendo las cosas antes. Esto, pero esto qué hace, tío. Vale, dice que... Que bueno, pues he perdido poder político, pero ahora gano pues otros 5, vale. Bueno, dentro de lo que cabe, no está tan mal. Al menos ganamos un 10% del apoyo, que nos va... Va a ser bastante interesante. War with France. Bueno,
A ver cómo lo lleva. Lo que me hace gracia es eso, que todavía Polonia no han hecho nada ni han dicho absolutamente nada. De todos modos, ya digo que primero necesitan cositas antes. Vale, vamos a hacer esto. A seguir con los apoyos y tal. Y bueno, pues las columnas de milicianos, pues al menos las están haciendo. Vale, me voy a callar un poquito. Porque todavía no puedo hacer el evento. Es que necesito ser al menos. Puf, vale. Es que por lo me gustaría, ¿sabes? Claro, podría ser democrático. Es que incluso podría ser. O sea, de verdad que podría hacer España comunista de otra manera, pero es que no me da la gana. Incluso llegados a este punto, si por algún casual no puedo hacerlo, me voy a esperar a ver, digamos, cómo va la serie, en plan de si la estáis viendo o no, y decirme vosotros, llegados a este punto, vosotros vais a decidir si queréis que esto siga así o no siga así, porque ya digo que si queréis que sea comunista, vale. Si queréis que sea. Yo es que preferiría democrático, porque realmente es lo que me hace más ilusión, porque ya lo hicimos comunista. Oye, voy a decir una cosa, el tema de demandar Gibraltar está chulo y realmente anexionarse Portugal lo mismo, pero volvemos a, yo qué sé. Y luego realmente sí tengo eventos para todo, pero volvemos a lo mismo. O sea, sí, o sea, es que encima es que es eso, como si esto fuera, o sea, realmente esta comunista es una de las más interesantes, pero vamos. No sé, veremos a ver qué tal. Tampoco sé cómo va porque ya digo, este evento todavía tiene que terminar y yo ahora mismo no sé deciros muy bien. Ahora a ver si con un 45% ya no me queda tanto, ¿eh? Ya solo es un 9%. Vale, seguimos. Y ya estamos en noviembre del año 39. Todavía le quedan a este hombre un montón de eventos. Lo bueno es que podemos ver los eventos de Alemania. Y. Uf. Dios mío, germanizar. Hostia, tú. Denunciar el Tratado de Versalles. Y bueno, pues nosotros ya hemos hecho claro esto: las tácticas de la Blitzkrieg. Bueno, y tenemos un montón de cosas, la verdad. Pero vamos, todavía los sudetes no los ha reclamado ni ha hecho absolutamente nada. Vale, y no sé qué coño estará haciendo ahora. Vale, ahora va a demandar los sudetes. La verdad que tiene gracia porque los eventos parece que no saltan al mismo tiempo. Y eso es bueno porque nos va a dar tiempo como para hacer nosotros un poco lo que nos dé la gana. Realmente. Bueno, ahora tenemos un problema, sobre todo a la hora de cambiar políticos y tal, pero bueno, lo único que necesitábamos de momento era este. Y nada. Al final, hombre, no, porque la realmente. Es que son en febrero, ¿sabes? Hombre, febrero, febrero. Hostia, pues está ahí, ¿eh? Sí, porque después de demandar los sudetes tendrá que. Hostia, es que puede ser, ¿eh? Que me líe primero. Me alíe primero con los aliados antes de hacer nada, ¿eh? Parece una tontería, pero sí. Ya digo, bueno, si hubiera ganado seguramente la guerra civil la República, es bastante probable que hubiera habido muchísimas reformas. Y que, bueno, pues España hubiera. Bueno, a lo mejor hubiera sido también objetivo de Alemania, pero al menos nos hubiera liberado y nos hubiéramos ahorrado 40 años de dictadura. Vale, muy bien. Además es que, ya digo, teníamos en ese momento unos políticos. Vale, ahora ya sí que salía. Buah, pues se le va a liar a Alemania, que no sabéis vosotros bien, ¿eh? O sea, pero no lo sabéis vosotros bien la que se va a liar, colega. Porque resulta que, claro, Francia, primero, aquí no creo que haya combate ninguno, pero es que volvemos a lo mismo. Ahora va a demandar los sudetes, entonces al demandar los sudetes, aunque se lo quede, si se lo pretende anexionar, a lo mejor estos se niegan y entonces se lía aquí, después se va a liar aquí y como, y ahí encima es que están cerca de Berlín, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué tal. Esperemos que no se carguen a mucha gente.
Vale, vamos a ver los focos, por favor. Necesito todavía esto, ser democrático. Ya digo que todavía me falta bastante. Va, pero bueno, tampoco. Hostia, tú, que encima es que les han conquistado. Toda esta zona se la han conquistado. Vamos, esto es de los italianos, ¿no? Sí, míralo. Esta está conquistada por los italianos. No sé si se le podrá enviar voluntarios. Bueno, se le voy a ofrecer acceso militar a Francia. Por si acá. Y ya digo que no creo que pase absolutamente nada. Y bueno, pues ya en febrero. Esperamos que sí, que en febrero gana el Partido Democrático. Ya me pongo a hacer todas las reformas para denunciar a Alemania. Que además vienen muy bien porque realmente se han metido en guerra. Entonces, quién sabe, ¿sabes? Históricamente sería algo bastante más posible, que sería denunciar un gobierno fascista. Y además, ¿qué coño? Lo denunciamos más que nada porque... ¿Ves? Esto ya está ocupado por Francia. Pues fantástico. Joder, si Francia ocupa Italia ya me descojono, ¿eh? Te lo juro. Te lo digo que me río, ¿eh? Mírale. Hostia, tú. No me lo creo. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Vale, bueno, ya casi estamos en febrero. Ay, Dios. Qué bueno, tío. Lo único es en el 42, sobre todo por el tema del poder político, pero vamos, que me da un poco igual. Pasa que el problema es eso, que en España cuando hay mucha inestabilidad en este juego se traduce a poder político. Vale, voy a poner... Vale. Me descojono, ¿eh? O sea, es que me, me descojono. Mira, van a... O sea, donde empezó la unificación de Italia, en Piamonte, ala, para Francia. A la primera de cambio. Buenísimo. Vale, vamos a quedarnos aquí. Y voy a hacer esto, ¿vale? Bueno, son columnas de milicianos. Tampoco tiene mucho más. Yo lo que espero es que conquisten estas zonas. O al menos, yo que sé. Que... Es que yo lo veo bastante factible, ¿eh? Porque ahora mismo Francia no tiene que defender todo este frente. Entonces, dentro de lo que cabe, Around Maginot. Uf, eso no mola, ¿eh? Eso no mola, tío. No. Vale, ahora son las elecciones en el 40, el 12... ¿Cuándo coño son las elecciones? No, tío, por favor. Quiero elecciones ya. Si son el 16 de febrero, me río. Vale. Muy bien, pues ahora ya somos democráticos... vamos a hacer esto, condenamos a Alemania, por cierto. Vale, 60 días es lo que queda, ¿verdad? Sí. Pues nada, condenamos a Alemania y nos metemos dentro de los aliados. ¡Wow! ¡Dios, qué épico, colega! Va a ser muy, muy épico. Va a ser muy, muy épico. Vale, bueno, pues se acaba de cargar aquí a Luxemburgo. Pero de todos modos da igual, porque técnicamente volvemos a lo mismo, es la línea Maginot, o sea que al final... Vale, sí, conquista Luxemburgo, pero técnicamente no habrá problemas. Coño. Que no. Buf. No me queda otra. No me queda otra si quiero que el partido sea el mío, vaya. Uf, bueno, vale. Bueno, al menos lo bueno es eso, que sabemos que por Francia es complicado que pase. Lo malo es eso, que se está metiendo por Bélgica y tal. Y yo, o sea, voy a ir a toda leche, ¿eh? O sea, si puedo, primero voy a intentar cargarme Italia, pero si puedo... Uf,
Yo, o sea, yo veo que aquí Francia va muy bien, la verdad, y oye, pues va bastante guay, pero no sé, veremos a ver qué pasa. En cuanto a esta gente, la verdad es que actualmente tampoco se han movido mucho, les han dejado un poco para el arrastre, y aquí se están moviendo más o menos igual. Han perdido algunos territorios los chinos, pero tampoco demasiado, así que tampoco importa mucho. Ya digo que si consiguen resistir más o menos aquí, yo me voy a quedar, porque Francia realmente es el país que me interesa defender. Ahí es donde me voy a quedar. Vale, ahora mismo ya más o menos no andamos muy mal. Esto más o menos va bien. Y técnicamente, pues bueno. Me gustaría poder hacer enfoques y hacer de todo, pero actualmente pues otra cosa no puedo. Realmente respecto a esto, 70 días, ¿sabes? Bueno, vale, necesitamos. Anda, mira, le podía decir que sí, que me quiero unir a la facción, pero necesitaría. Bueno, vamos a ver qué tal, porque ahora parece que sí que están atacando. Bueno, todavía. Yo creo que se va a liar con Polonia también, ¿eh? Yo creo que van a querer seguramente acabar con esta gente. Y bueno, mientras que de momento no haya problema, porque está Luxemburgo, uf, y no está habiendo apenas problema, pero veremos a ver. Yo espero que no pasen por la línea Maginot, y lo único bueno que sí, que están conquistando una pequeña parte de Holanda. Bueno, de momento, claro, que no les hemos dado tiempo todavía. Pero vamos, veremos. Tampoco, aquí ya se han puesto un poco más serios, o sea, es verdad que han tomado una parte, pero se han puesto un poco más serios. A mí me gustaría pasar por esta zona, lo que pasa que esta zona, hombre, son, bueno, hills, vale, no, al menos no son mountains. No lo sé, yo creo que por aquí no van a pasar, pero bueno. Lo único que, claro, volvemos a lo mismo. Holanda lo tiene complicado. Yo Holanda la dejo, porque Holanda además es un país bastante estrecho. ¿Sabes? Porque al menos, o sea, realmente yo lo dejo por eso, o sea, porque es estrecho y porque lo piensas y dices, es que me cogen aquí una de estas y me embolsan, además, es que no hay pérdida, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Vale, vamos a hacer otra cosa. En África le meto esas 10 divisiones ahí y yo creo que con eso. Además, es fantástico, tío, porque ahora como han, digamos, cambiado el tema de las fronteras y tal. Ahora ya solo lo meto en estas tres divisiones y ya está. Y además es que ya digo, es maravilloso. Lo único que aquí. ¡Wow! Calla. Vale, voy a entrarle a los aliados, por favor. 70 días, solo aguántame 70 días. Vale, ahora lo un poco más complicado. Y lo único eso, que ahora actualmente, pues bueno, no hay mucho más que hacer. Vale, bien, Bélgica de momento está aguantando. Y muy bien, pues vamos a entrar en los aliados, vamos a ver qué tal va. Lo único que es eso, que estamos ya en el año 40, ¿sabes? Wow. Dice digamos, el Congreso del Partido Socialista fue ayer, vaya. Hice con el permiso del gobierno. Vale, bien, 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 bien. Dice que han acabado, digamos, con sus objetivos marxistas. Y eso me viene muy bien porque son 50 políticos, 50 y 20% de democrático. Así que nada, bien, es fantástico porque básicamente el Partido Socialista, digamos que pasa a ser un partido democrático, por lo tanto, el poder político es mayor. Y es fantástico, que por cierto, ahora ya no me mola ni un pelo, a ver si en estos 70 días me da tiempo a distribuir aunque sea divisiones, ¿sabes? Porque es que lo tengo complicado. Y. Pero bueno, es eso, que al menos, ¿sabes? Algo de ese se puede hacer. Bueno, es eso, que el Partido Socialista lo podemos tener en el gobierno. La verdad que es fantástico. Tortugato. ¿Quién se llama Tortugato, tío? Vaya nombre. Lo siento si tengo algún suscriptor que se llama. Vale.
Bueno, la reforma agraria que me da más población. La asistencia social. Bueno, de momento esto está más o menos. Yo creo que han movido tropas aquí, por eso al principio avanzaron y ahora la han cagado un poco. Pues nada. Este mod está muy bien porque además, mientras estás jugando. Mierda, ya es que. Ya ahora sí que la van a empezar. Vale, esperamos que vamos a llegar pronto. Vamos a meter aquí unas pocas divisiones, ¿eh? Porque me gustaría avanzar un poquito, aunque sea. Sí, está muy bien este mod, ya digo, porque mete mucha música y la verdad que en ese aspecto, pues hombre, hace un favor bastante importante para toda esa gente que bueno, pues que le mola muchísimo la. Bueno, aquí en Europa se está liando un cacao. Toda esa gente que le gusta mucho, bueno, pues un poco la. Lo que sería esa música que es tan buena en los Hearts of Iron, pues hombre, añadir canciones históricas. La verdad que también está muy bien. En este caso jugamos con la Segunda República, pues tenemos el himno de la Segunda República. Tenemos canciones de la Guerra Civil y tenemos diferentes, bueno, pues ya digo, diferentes, bueno, pues al menos, ya digo, canciones. Pues nada, ahora con el evento este, pues supongo que nos van a meter en los aliados y lo vamos a dejar justo cuando, pues eso, nos metamos. De momento tiene gracia porque Holanda de momento parece ser, yo creo que es que Alemania ha metido muchas tropas aquí. Que luego tiene gracia, pero yo no sé qué coño está haciendo el pacto Molotov-Ribbentrop. Vale. Y bueno, pues son tres en el eje actualmente. Japón no creo que se meta, al menos por el momento. Y nada, esto aquí parece que ser que sí y aquí les han expulsado. Pasa que por el norte sí que es verdad que parece ser que van mejor. Bueno, esto está bien. Y nada, ya digo, vamos muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Así que nada, chicos, la verdad es que, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos meteremos en los aliados. Os dejo ver un vistazo cómo está todo. Luego lo explicaré en el siguiente episodio otra vez para la gente que, pues, oye, no haya visto todo el vídeo. Porque yo entiendo que ver 20 minutos de vídeo es bastante complicado. Y lo explicaré de nuevo el percal que hay antes de meterme en acción. Y la verdad que antes de acabar, deciros que estoy súper contento porque, de verdad que parece que al final ha salido todo bien. No voy a poder hacer más o menos mi objetivo de campaña. Y ya digo que estoy súper, súper contento. Vale. Los ingleses han aceptado. Ahora mismo vamos a hacer otra cosa, que va a ser esto. Pues nada, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, ¿esto qué coño? Ejército de defensa. Vale. Tú, tío, es que meterle ahí 40 divisiones es que dan ganas de decir, chaval, te vas a cagar. Hombre, los holandeses y tal tienen buena pinta. De hecho, tiene gracia, pero más o menos dentro de lo que cabe, tampoco. Coño. Ah, vale, que es que tiene una unidad por cada. Vale. Pues sabéis lo que os digo. Primero vamos a ir a por Italia. Y te vas a cagar, chaval. Hoy me aja, que nos asediasteis la otra vez. Os vais a cagar. Vale, pues venga. Y ahora vamos a ir a esto. Porque además es que. Vamos a entrar en las guerras. Y bueno, pues de momento. De hecho, incluso vamos ganando. Yo creo que va a ser una pasada esto, ¿eh? Conquistar Italia no va a ser tan complicado como parece. Tiene gracia también porque ya digo que Holanda y tal tienen bastantes más divisiones de las que parece. Y lo bueno es que también. Yo creo que es más que nada porque Checoslovaquia todavía sigue por aquí. La verdad que la campaña está siendo bastante favorable a nosotros, así que en este aspecto yo no voy a decir mucho más. En Italia no me mola un pelo, pero bueno. Nosotros de momento con este ejército vamos a acabar con esto, ya digo. Y me voy a ir con las columnas de milicianos, me voy a ir para esta zona, que de momento pues no está demasiado bien. Y nada, voy a cogerme estos. Juan Modesto y bueno pues con esto sí, vamos de momento no va muy mal así que no voy a lanzar de momento ninguna ofensiva. Lo único bueno, la flota italiana está siendo más o menos destruida, yo estoy ayudando un poquito en el Mediterráneo más occidental y nada chicos, pues esto es lo que hay, espero que os haya gustado este episodio, la verdad que ya empezamos muy fuerte con todo este tema, espero que os haya gustado, darle un buen like al vídeo y adiós.